¿Qué tal, amigos? Soy Eddie Castillo. ¿Cómo están todos ustedes? Ojalá y al 100. Pues aquí trayéndoles un nuevo video. Ojalá y les guste. Es un vlog de a veces que no tenemos nada que hacer en el trabajo. Pues aquí tienen un vlog. Dios los bendiga. Que tengan un excelente día. Y un saludo. ¿Qué onda, amigos? Soy Eddie Castillo. ¿Cómo han estado? Bien, chido. Aquí nomás pasándola. Pues la neta ando. Hoy me levanté agüitado. Porque la neta, mi novia me dijo que ya no me quería. Y necesito, la neta, pues ayuda, güey. Ya no hallo la pinche puerta. La neta, de hecho, me levanté en la mañana, recé y todo, le puse todos en las manos de Dios. De hecho, aquí tengo la mano, un cuchillo. Y me traje un cigarrón. Olvidar, güey, ya no puedo. Ya no puedo esta frustración de que mi novia me dijo que ya no me quería, güey. Estoy a punto, güey. La neta. Es por ti, Petronila. Yo te quise mucho. Y la neta, tú nunca me quisiste. Te fuiste con otro. Yo sé que estoy dientón. Tengo mi narizona y todo. Que me huelen las patas, yo lo entiendo. Que me echo unos pedonones también bien, hediondo. Pero la verdad que no era para que te fueras con otro. Ya no yo qué hacer. No yo qué hacer. Si cortarme las venas de morirme poco a poco o irme en un viaje y no saber nada por un momento. No es cierto, no es cierto, pura pinche broma. No es cierto, no hagan esto en casa, esto es peligroso, ni el cigarro es broma. No, ni no las drogas, ni nada. Todo chido, ¿verdad? No, todo bien, este pinche cuchillo es, nomás lo tengo porque soy Boy Scout. Ese es el aquel que dijo, no, este vato se va a matar, ¿verdad? No, no te creas, ustedes no hagan, ustedes que me están viendo, nunca, nunca, nunca en la vida, por nada del mundo, vayan a hacerse daño a ustedes mismos por una persona, ¿me entiendes? Porque recuerda que tú vales mucho y mereces respeto. Así seas como seas, todos tenemos defectos, todos somos personas, todos nos equivocamos, ¿verdad? Así que nunca vayas a hacer cosas que atenten hacia tu vida ni a la demás. Porque está cabrón en las depresiones, recuerden, hay que hacer otras cosas. Cuando andes en depresión, grita, no sé, ve y salte a correr. Tú solo haz cosas que a ti te nazcan, pero que te produzcan tu cerebro, que hagas que te olviden esas situaciones. No las vas a borrar ni mucho menos, pero las vas a olvidar en el momento. Y no hace que tu cerebro se llene, máquina así de mierda, se llene de caca. Está muy cabrón, la verdad. Perdón por las groserías, pero pues también di groserías, es bueno, todos dicen, te desestresa. El chiste es de no llevarte todo eso a tu cabeza porque te enferma. No hace que tu día te la pases a gusto. Chingado, ¿cómo quieres que te diga que te cacheteé? ¿Que te tengo una pinche cachetada? Chingado. Hagan cosas productivas, gente. Mi sangre. No atenten a sus vidas. No se alcoholicen, no se droguen, no nada, no es malo, no digo que sea bueno o malo, cada quien hace sus cosas porque somos diferentes, todos vivimos en cosas diferentes y vidas diferentes, ¿me entiendes? Así que vamos, nos vamos cada quien a rumbos diferentes, pero pégate a la gente que te dé buenos consejos, no nomás a la pinche gente que se la pase trague y trague cagada. Sí pistea y todo, pero cuando tienes problemas y tomas y todo se te llena, se te aguanta y más empiezas a ser pendejada. Por eso hay accidentes, cabrón. Ponte las pilas, güey, neta, aplícate, güey. No pistees
Y cuando estás manejando, güey, por tu culpa hay gente que se muere. No te pases de lanza. Ya hasta me hiciste enojar, puto. No mames. No, neta, mi gente. Hablando neta, pónganse trucha a la hora que se van de fiesta, que se echan su cervecita, su cigarrito, lo que sea. No es nada malo en la vida, no estoy diciendo que es bueno, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con mucha precaución, porque lamentablemente hay gente que por otra gente se tienen accidentes, y otros sin deberla ni temerla les pasa algo. Pónganse trucha, mi gente, en serio, la neta, llévense un cabrón, un acoplado, invítenle unas pinches cervezas a un cabrón, un amigo, hasta el más mal que les caiga, pero que se ponga a manejar, póngalo a manejar, lléveselo de pinche chofer, para que no tengan un pedo. Es más, hasta el rato más cara te sale la pinche peda, güey, el rato en el bote, ¿qué vas a hacer? Tu mamá llore y llore, también tu papá, güey, frustrados, güey, porque no tienen para sacarte, cabrón. Ponte las pilas, güey. O al rato, ¿qué quieres, güey? Que andes matando a alguien, güey, y ahora sí ya no salgas ni con nada, cabrón. Póngase las pilas, güey. O desbaratas tu carro con lo que con el sacrificio de tu trabajo lo hiciste. No mames, güey, la neta. No, la neta. A ti vas a ser que el que te va a enterrar el pinche cuchillón. Ponte las pilas. En serio, hay que poner las pilas porque la vida se va en corto. Hay veces que ni uno, yo ahorita de veras que apenas estoy grabando, son mis primeros videos blog que voy a estar subiendo al YouTube. Van a estar de risa y todo, pero sí es serio lo que les estoy diciendo, banda, la neta, pónganse trucha. No anden, la neta, de cabrones, pónganse tranquilos, güey, mejor disfruten la vida, güey, que la neta, el tiempo hay, güey, va a haber un chingo de tiempo. Nomás que pensamos nosotros que se nos va a ir, que así, que te quieres comer todo. No, güey, cuando pasa eso, más haces mal las cosas. Así que piensa las dos veces antes de actuar, güey. Ese consejo te doy porque Eddie Castillo soy. No se crea, banda, ya se fue. Payasada mía. Pero no, neta, chido, mi gente. Espero te haya servido algo este vlog. Soy Eddie Castillo, Dios los bendiga. Échenle ganas a la vida, ayuden a sus familias, ayuden a sus hermanos, a sus abuelos, cuando más lo necesiten, acuérdense que porque todos vamos para la vejez, cabrón, así que échale las ganas también a ayudar a la gente que necesita, a los tuyos, güey, porque ahí anda ayudando a otra pinche gente y a los tuyos ahí los tienes, ahí abandonados, no, güey, primero son los tuyos, güey, y luego la demás gente, porque está cabrón, güey, y la neta, a veces necesiten de tu ayuda. ¿Qué más te puedo decir? Si no es más preámbulo, agradecele a Dios siempre por un día más. Yo siempre le agradezco a Dios. Voy a estar subiendo videos, yéndome a la iglesia a echar unas oraciones. Voy a estar cantando, a lo mejor me aviento unas alabanzas también. Me encanta mucho, yo soy de todo. Yo soy mixto, ¿me entiendes? Me gusta la banda, el rock, el romántico, bachata, de todo. Hay que ser de todo en la vida, ¿me entiendes? No hay que ser fresa, no eres fresa. Todos somos iguales, recuérdalo. Dios te bendiga, que estés muy bien, ojalá y te guste mi video, ponle like, neta, suscríbete, soy nuevo, soy de Guadalajara, Jalisco, Dios te bendiga, voy a estar dándoles consejos a la gente, no es porque neta me crea psicólogo, ni mucho menos, no estudié de eso, pero la vida es la que te da la experiencia, recuérdalo, Dios te bendiga, gracias, hasta luego, saludos, soy Eddie Castillo. Amigo, por seguir mis videos, visítame en YouTube como Eddie Castillo. Por su atención, gracias. Espero que te haya gustado este pequeño vlog. Gracias. Dios te bendiga. Hasta luego. Cabrón, me quedé dormido. ¡Mamá! ¡No hay papel! ¡Mira, paro, jefita! ¡Que me quedé dormido!